El Parque María Cristina ha acogido durante 2 días las primeras jornadas de orientación educativa Expo Educa de Algeciras, organizadas por el Ayuntamiento a través de la Delegación Municipal de Educación, que hoy han sido clausuradas. Una cita que se ha celebrado hasta esta misma mañana, en la que se han aportado información a estudiantes de la oferta de formación profesional, universitaria y otras salidas laborales a las que pueden optar, como las oposiciones a cuerpos de seguridad, fuerzas armadas o emergencias. A lo largo de esta primera edición de Expo Educa Algeciras, más de 2.000 alumnos han visitado el parque, donde han podido visitar la treintena de carpas instaladas, donde han conocido los estudios disponibles en la ciudad con una oferta de 65 ciclos formativos. Expo Educa se ha completado con charlas motivacionales en el Centro Documental José Luis Cano y el edificio I+D+I de la Fundación Campus Tecnológico, donde han participado expertos en coaching, representantes de la Universidad de Cádiz, de la UNED, de Infantería de Marina, de la Cámara de Comercio, de la Autoridad Portuaria, de la Asociación de Grandes Industrias y de los centros educativos que participan en esta primera edición de Expo Educa.